Hola gente, bienvenidos a otro video para el canal. Chicos, como ven, ahorita me encuentro en la chacra de Ambrosio, en un campestre. Hemos venido acá porque no teníamos espacio en otros lugares. Y qué mejor decisión que venir y conocer, porque es la primera vez que estoy pisando este lugar. Miren todo lo bonito que es. Ahí está, pueden ver, hay piscinas. Y ahí está todo. Bueno, como dice en el título del video, en esta oportunidad vamos a recrear todos los juegos que hicieron en la película El Juego del Calamar. Es una serie de Netflix que se hizo muy conocida a nivel mundial. Y bueno, por las redes sociales más aún, ¿no? Lo vamos a hacer a nuestra manera y vamos a jugar. He traído competidores excepcionales, únicos y especiales. Así que quédense hasta la parte final del video y disfruten del contenido. El primer juego que vamos a jugar es Luz Verde, así que prepárense para este juego. Ahí está, ella va a ser la muñeca, ahí está como pueden ver. Ruth va a ser la muñeca y va a estar ahí con su binocular. A ver, Ruth, con eso vas a mirarlos, vas a chequear, ese es su sensor de movimiento, algo así. Y bueno, vamos a simular eso. Y allá tenemos, ahí está, voy a caminar. Estamos en un lugar amplio, así que va a ser súper bonito. Vamos a jugar los 6 juegos, que va a ser el de la canica, el de luz verde, el del jalasoga, del puente, de los cristales, el del calamar, a nuestro estilo, todo va a ser a nuestro estilo. Y el de la galleta también, obviamente. Ahí está con su pistola de agua, eso va a ser como que el arma, vamos a suponernos. Y acá tenemos al otro lado que me va a ayudar, el otro. Apunta con tu arma, ahí está el matador. Y bueno, y allá están los competidores, ¡saluden! Ahí están todos los chicos que van a competir en esta oportunidad. Y va a haber un premio especial por cada juego. Obviamente, como no hemos podido traer a bastantes personas en cada juego, así mueran en el primer juego, en el segundo van a seguir jugando todos los juegos que puedan, porque no tenemos a muchas personas. Y bueno, ahí están todos, ¡saluden! Hola. De acá van a salir. Hola. Participante número 1, participante número 2, participante número 3, participante número 4, participante número 5 y la 6, que es la mayor, en filita. Ustedes ya conocen la serie del calamar, ¿no? Sí. Del juego del calamar. Vamos a recrear eso, así que den lo mejor de ustedes, porque va a haber premios especiales, dinerito de por medio. Así que pónganse las pilas y a ganar. Imagínense que están en la serie y no lo tomen a la ligera. Así que, ¿preparados? ¡Sí! Muy bien, ya escucharon, así que vamos a comenzar. Ya, ordénense. A continuación jugaremos Luz Verde, así que tienen que prepararse para caminar y salvar su vida. Bueno gente, vamos a comenzar con el juego. Recuerden que ya el tiempo es de 5 minutos. Va a ser calculado por un cronómetro que lo voy a poner en la edición, así que comenzamos. Yo voy a hablar, ¿ya? Escuchen. Chicos, recuerden que tienen que pasar, hay una línea meta, en el menor tiempo posible. Y cuando digo luz verde, tienen que quedarse quietos. Así que ya saben, yo lo apliqué en el video las reglas. 3, 2, 1, va. Jugaremos, muévete luz verde. Ahí quédense, Lizeth y Richard me van a ayudar a ver. Jugaremos, muévete luz verde. Eliu, dispara a Eliu, yo lo vi que se movió. A última hora, dispara, lo maten. Ya, jugador eliminado, jugador número 4 eliminado. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Ustedes fíjense también, Richard y Lizeth, ustedes me dicen, Ruiz, se movió él. Si yo estoy equivocado, porque yo estoy concentrado. Jugaremos, muévete luz verde. Se movió Carlos. No, no se mueve, eso es normal, así temer un poquito, pero no se mueve así fuera. Jugaremos, muévete luz verde. Matías, muere, Matías. Dispararon, ya está, muerto. Jugador número 1 eliminado. Retírate del juego. Retírate rapidito, por favor. Retírate, por favor, rapidito. Jugaremos, muévete luz verde. Chandé, dispáralo. Se movió, movió último su mano. Jugador número 2 eliminado. Ahí están los perdedores. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Carlitos se movió. Dice, miren a todos. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Sí. Muy bien. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. (Risa)
¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! Se aventó y el primer jugador ganó. ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! Jugador 5 ya pasó. ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! ¡Ay, pasó! Ya, no, no. Ahí está, ¿quiénes ganaron? Los tres. Los tres, a ver, pónganse los tres ahí. Ellos son los tres jugadores que al final del video les vamos a dar su premio. Por cada juego son 2 soles y se van a repartir los 2 soles entre los tres. Al final les voy a dar. Bueno, pasamos al siguiente juego. Bueno, jugadores, a continuación vamos a pasar al siguiente juego, que va a ser el juego de la galleta que en la serie vimos, obviamente. Y no hemos conseguido la galleta que se hace con azúcar y bicarbonato, ¿no? Así que en esta oportunidad vamos a utilizar esta galleta Nick y la van a desprender. Tiene varias capitas y tienen que desprender la capa para ver el chocolate sin romper la galleta. Si veo algún quiebre, el jugador será eliminado. Así que estén preparados. Ahí está mi ayudante. La muñeca andante va a repartirles. Prepárense. Al jugador número 1, despacito. Al jugador número 3. Al jugador número 4. Al jugador número 5. Ella está revisando. Al jugador número 6. Ya les arreglaron todas las galletas. No quiero ver rajados ni partidos. Por ejemplo, estas galletas son bien delicadas. Esto de acá no importa mucho, este de acá que ven. Lo que importa es si, digamos, si resalta un lugar que está bastante grande la ruptura de la galleta. Ahí sí. Ahí sí, descalificados y pierden, ¿no? Obviamente. Y tienen de tiempo 2 minutos para lograrlo. Bueno, chicos, el tiempo va a correr ahora. Son 2 minutos que tienen para desprender y dividir las galletas sin quiñarlas, sin rajarlas. No tiene que sonar mucho, obviamente, porque la galleta es bien delicada. Así que el juego comienza en 3, 2, 1. ¡Corre tiempo! Tú me dices, son 2 minutos. ¿Sabes ver, no? 2 minutos. 2 minutos, el 2 tiene que decir. ¡Ya! A ver, jugador número 3, vamos a revisar. Ya. A ver, voltealo. Ya, terminó. Jugador número 4 terminó. Ya. Jugador número 2 terminó. Jugador número 6 terminó. Y jugador número 5 terminó. Ahí está. Vamos a ver, el jugador número 1. Jugador número 1, eliminado. Mátenlo. Sigan, sigan, dispárenlo, dispárenlo. Mátenlo, remátenlo, porque es el único perdedor. Ahí está. A ver, muestra. Muestra tu galleta, a ver. Muestra tu galleta. Miren, chicos, esto es lo que hizo mal. Y bueno, puedes comértelo. Perdiste. ¿Estaba fácil o no? Más o menos, ¿no? Ay, no, cuando quedé yo nomás. Terminaron a tiempo. Como siempre, pero después dije, ay, no, qué miedo, porque Matías. No, Matías estaba así, así, así. Y lo rompió Matías. Bueno, chicos, estaba interesante este juego. Y este juego era medianamente fácil, pero poco a poco se va poniendo interesante y más fuerte, ¿no? Que digamos. A continuación, chicos, vamos a jugar el tercer juego, que se llama la cuerda. O en Perú se diría la soga, ¿no? Ahí está la muñeca, la ayudante con la soga. Para empezar el juego van a tener que dividirse en 2 equipos. Y bueno, yo voy a decidir. En la cabeza va a estar la participante número 6. Colócate para este lado. Así, como para mirando para allá, pues, ¿no? Ya. Al lado derecho va a estar la participante número 5. Ahí está, las dos cabezas, son las dos mayores, así que... Atrás del número 6 va a estar el participante número 3. El participante número 3, atrás del número 6. Atrás del número 5 va a estar el participante número 4. Para compensar. Atrás del competidor 6, de la participante 6, va a estar el participante número 1. 1. Y el participante número 2, atrás de la participante número 5. O competidora, como quieran llamarlo. Ustedes hagan su estrategia, a quién la ponen primero, a quién ponen último. Hagan su estrategia. Bueno, ya les explicamos las reglas y ustedes también ya conocen más o menos, porque vieron la serie, en qué consiste. Acá tenemos una línea y la ayudante va a empezar a repartir la soga. Rápido, la cuerda. Ahí está. Agarra de un extremo a otro extremo. Si es muy largo, van retrocediendo, yo creo. O no sé, alcanza, creo, exacto, exacto. Ahí está, al medio, ponlo, suéltalo, suéltalo. Ya, suéltalo en el piso, písalo. Ahí está, el medio.
utilicen todas sus fuerzas, utilicen las estrategias que tienen. Y bueno, va a haber un tiempo también. Vamos a controlar el cronómetro. 5 minutos, ¿sabes cómo es, no? Ya, y cuando yo te digo iniciar, inicias. Y si en los 5 minutos los dos equipos no logran ganar ni uno, pierden los dos y mueren todos. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Que comience la masacre! ¡Ya! Ahí está. Utilicen su mejor estrategia. Ahí está el equipo de Rosita. El equipo de Rosita. Ahí está el equipo de El equipo ganador, ahí está. Como podemos ver, ahí está. Dispárenlo, dispárenlo. El equipo perdedor, ahí está. Esto fue más rápido. Ahí está, no hay trampa, hijito. No, no hay trampa. Ustedes ubicaron mal a Matías. Tú y María tenían que ir primero. Ahí está, los perdedores. Y ustedes tres son los ganadores, ¿ves? Ahí está. Jugador 3, 1 y 6 quedan eliminados. Dispárenlo, por favor. Ay, de nuevo, remátenlos. Bueno, participantes, están bien ordenados, ahí están. El siguiente juego se llama Las Canicas. Y bueno, hay varias maneras de jugar las canicas, pero en esta oportunidad vamos a repartir una canica para cada uno para que ustedes tiren y la canica del participante que llegue lo más cerca posible de esta soga que hemos puesto, que va a ser la línea meta, va a ser el ganador. Y el que quede más lejos, muerto. Pero el que llega a la canica más cerca de la soga es el único que lo voy a pagar. Ah, ya, ahí te anótense. Ahora sí, y bueno, mi ayudante, la muñeca, va a pasar a repartir las canicas. Muestra las canicas, Ruth. Ahí está, estas son las 6 canicas. Y repártelas, por favor, uno a cada participante. No vale escoger, no me interesa si es tu color de la suerte. Rápido, repárteles, ahí está. Está pensado distribuir las canicas. Y ya grábense el color, ¿eh? A ti te tocó participante número 1, color azul. Participante número 2, color verde. Participante número 3, color amarillo. Participante número 4, color blanco. Participante número 5, color naranjadito. Y participante número 6, color negro. Como tu corazón. Y listo. Y bueno, participantes, ustedes van a tirar las canicas según el orden de su número que tienen en el pecho, obviamente, ¿no? Participante número 1, por favor, lance la canica. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Lánzala! ¡Ahí está! Ya vimos su canica. Grábate qué color eras. Ahí está, participante número 2, a la cuenta de 3. Obviamente tienen que estar ahí nomás, no se muevan. Pisando esa luz que nos da el sol, ahí como una línea, ahí está. Tira la canica, participante número 2. Oh, acá está. Y la línea está allá, miren, ya. Participante número 3, a la cuenta de 3, 2 y ya lanzó. No se nos adelante, por favor, ahí está. Hasta el momento está ganando el participante número 1. Participante número 4, a la cuenta de 3, 2, 1, lance su canica. Quédense en sus lugares, no se mueven, que les pica. Ahí está. Hasta el momento ahora va ganando y va tomando la delantera el participante número 4. Participante número 5, lanza a la cuenta de 3, 2, 1, lanza la canica. Oh, se pasó mucha fuerza. Automáticamente eliminada queda el participante número 5. Todavía. Mátenla, por favor. Ya está. Se murió. Ya. Miren, ¿dónde ha lanzado su canica esta? ¿Dónde está la canica de Rosa? Aquí está. Ahí está. Ahí está. Participante número 6, la última, la competidora número 6. A la cuenta de 3, lance la canica. 3, 2, se adelantó la cojuda. ¡Uy! ¡Ahí está! Ahí está la canica. Y automáticamente, la canica que está más cerca es del participante número 4. No, no salió. ¿Por qué estaba acá? Ya, participante número 2 eliminado. Y los que no llegaron, ¿también tienen que estar eliminados o no? Sí, porque o sea, eso es ya mismo que todo. Participante número 2 eliminado. Elimínenlo, participante número 2. Número 2. Ah, número 3, diré número 3. Elimínenlo, acá está. No vale escaparse, no vale escaparse, pues. Ya no juegan, ya, descalificados. Participante número 1 eliminado.
¡Ya! ¡Aquí estoy yo! Participante número 6, eliminada. Solamente hubo un ganador. Y participante número... ¡Ya! Si te escapas, ya no vas a ganar ni un premio. Ven acá, participante número 3. No te escapes, no seas gallinita. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya, perdón! Participante número 3, eliminado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hoy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Deja de pelear! Acá está en la cámara todo, ¿eh? Todo está en la cámara, ya dejen de mojar. Bueno, gente, ahora los participantes están allá, mira, enfoca. Ahí están los participantes en la casa. Ahí en la casa están escondidos para que no vean, porque nosotros... Ven, acompáñame en la cámara, sígueme. Acá están, mira, los pisos de microporoso, que son para los niños, eso, para que puedan jugar. Y nosotros vamos a simular y vamos a utilizar esto como si fueran los puentes en la película. Y bueno, atrás tiene una X. Y los que tienen una X van a ser los vidrios frágiles, los de los normales. Y así pues no van a poder ver, va a estar así, volteado. Y los que tienen un check de color azul van a ser los vidrios templados, los buenos, los que no se rompen. ¿Sí o no? No vas a notar también, así que vamos a acomodar. Bueno, ya terminamos de ordenar, ahí está. ¡Ahora sí! ¡Vengan los participantes! ¡Vengan! Ahí están todos los participantes, van a venir corriendo. Lo vamos a poner en cámara lenta eso. ¿Pero cómo sabe? ¿Quién va primero? ¿Quién va último? ¡Ven, ven, ven! Pasen allá. Ahí están los participantes. Y bueno, como les dije, chicos, acá en estos pisos de microporoso que son para los niños, como les dije, esto van a simular el puente de cristal. El que está con una X va a ser el vidrio, el del normal, el que se rompe fácil, el frágil. Y el que tiene un check de color azul va a ser el vidrio templado que no se rompe. Así que prepárense. Para comenzar no va a ser en orden de los números que tienen, sino es que van a ser Yankenpo para comenzar, para que sea aleatorio y justo. Yankenpo. Ya, tiempo. Ya, Matías ganó. Ahí nomás quédate. Tú eres, está ahí, ahí. Último. Último va a ser, pero el que gana es último. Ya, tiempo. Ya, tiempo. Ya, tú. Ordénense así. Tú así. Tú primero ahí. Tú eres el que perdió, obviamente, el segundo y así. Ustedes, ya, tiempo. Ya, tiempo. Ya, último. Ponte. Ajá, allá el último, ponte. Ya, ya sigan. Yankenpo. Puta madre, ya había ganado. Ya, ya ahora. Los que ganaron, Matías y Eliu, Yankenpo. Para definir, Yankenpo. Para ser último, ahora sí. Ya, último. ¿Quién ganó? Ya. Ya. ¿Quién quedó? ¿Quién de los dos ganó? Yo. Ya, último tú eres, de todos. Y él acá, el penúltimo. Ya, Yankenpo, los que definieron de cada grupo, los que quedaron. No, no, tú con María van a ser. No, no vi. Ya. Tú eres acá. Ponte ahí. Acá sí, detrás de Cardi. Ya, María, tú primero. Chande es el primero. Y ahora sí. Bueno, ya hicieron Yankenpo por grupos y todo. Ya se definió quién va a ir primero. El participante número 2 va a comenzar primero. De ahí le sigue el participante número 6. De ahí el número 5. De ahí el número 3. De ahí el número 1. Y último el número 4. Bueno, ya se les explicó la regla. Y ustedes también ya conocen más o menos el juego. Esto va a ser como un puente. Y así que comenzamos con el participante número 2. Avanza, participante número 2. Elige. Ya, pisó. A ver, sal. Vamos a ver cuál es el que pisaste. ¡Una buena! Sigues avanzando. ¡El malo! El malo era acá, así que lo botamos. Avanza, participante número 2. Ahí está. A ver, vamos a revisar. ¡Oh! Y el bueno, el cristal templado. Así que esta la sacamos. ¿Ya? Siguen avanzando. Los de atrás están avanzando. Sigue, participante número 2. De ti depende la vida de los demás. Es difícil ser el primero, obviamente, pero tú has perdido en el Yankenpo porque es por suerte. Pisó este. Vamos a ver. ¡Oh! Ya, y este de acá lo sacamos, ¿no? Luis, ¿no matamos? Sí, ya moriste ya. No, igual, mátenlo. Participante número 2 perdió. No te corras, no te corras, no te corras. Ya. Ya murió. Participante número 6, avanza. Obviamente tienes que avanzar porque eso ya la cede. Ya, sigue avanzando. Ustedes pueden avanzar ya, detrás de ella. Pueden avanzar. A ver, pisó esta. ¡Oh! Murió. Mátenla a la participante número 6. Ya. Sigan avanzando despacio, sin empujarse, sin mover el tapete.
Participante número 5. Avanza. Oh. ¡Oh! ¡Caíste! ¡Ya! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Ese es el bueno! ¡Avanza! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Ahí está muy bien! ¡Están ahí avanzando! ¡Avancen! Elige participante número 3. A ver, yo voy a sacar. ¡Buenas! ¡Sigues avanzando! Participante número 3, avance por favor. ¡Avance por favor! ¡Apúrate! Estás ahí saltando, ya una vez que saltes ya muévete. ¡Buena! Participante número 3, avance. Entreverado. ¡No! ¡Avanza! ¡Pisa! Y yo saco. Me están haciendo renegar ahí. Buena, participante número. Ya. Participante número 3, avance. Ya, voy a. ¡Oh! No, pasó. Ahora sí que pasan los tres. Pasaron. Ah, esto tenía que sacar. Igual ya me confundí, pero igual ganaron. Pasaron, los tres ganados ahí están. Ya está. Ya murieron, ya. Bueno chicos, ya estamos en la fase final de los juegos y este es el último juego que se denomina el juego del calamar, no el nombre, pero en realidad no lo vamos a hacer con las reglas originales de la película como ustedes conocen porque al final ni yo mismo entendí muy bien. Y ahí pueden ver, miren, ahí está con harina, con un poco de harina hemos dibujado un calamar así más o menos y bueno, ahí está como pueden ver, un cohete dice que es otro, no sé pues. Yo la veo un calamar ahí, ahí está. Y bueno, van a tener que entrar los participantes dentro del calamar, dibujado con harina y todo alrededor, y van a empujarse. ¡Ojo! Escuchen esto, son advertencias que no quiero que después estén quejando. No vale peñiscar, no vale jalar cabello, puñete, meter cabe, solo vale empujar con las dos manos, nada más. El participante que sale fuera de la línea marcada con la harina será eliminado. Entren todos los participantes al calamar dibujado con harina. Ahí está. Ahí está, los 6 participantes. Va a haber un tiempo de 5 minutos. Recuerden, chicos, va a haber un tiempo de 5 minutos. Y si en esos 5 minutos no queda un ganador, mueren todos. Ahora sí. Ah, no vale tirarse en el piso, ¿ah? Eso también. Porque si se tiran en el piso, como no lo pueden agarrar así, no vale tirarse en el piso. Bueno, chicos, ya están preparados. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! No, igual, no salió todo completo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ya! ¡Salió Rosita! ¡Salió Rosita! Ahí está, ahí está. ¡Siga, siga! ¡Salió Chandé! ¡Salió Chandé! ¡Salió! ¡No, no salió! ¡No, tu pie, fíjense los pies! ¡Fíjense los pies! Fíjense, ¡no, Lisset, no pises! ¡No, ya! ¡Matías perdió, sal! Matías perdió. Ya, perdió Lisset. Perdió. Queda Carlitos y Eliu nomás. Salgan Matías y María. Salgan Matías y María. Sal Lisset de ahí. Ya, siga, siga. Falta, falta. Falta. Si sigues tirándote ya perdiste, ¿ah? ¿Eh? Párense, párense. Ahí está. Los dos finalistas quedan en el calamar. Los dos únicos. Siga. Siga. Ahí está. Si te tiras vas a perder. Siga. Empújale, pues. Ya, salió. Ganó Eliu. Jugadores que salieron fuera quedan eliminados y el ganador es Eliu. Ahí está. Ahí está. Ganó Eliu. Ahí está. Ahí está. Terminamos con este juego épico y ahora sí. Bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad que nos hemos divertido bastante. ¿Sí o no, chicos? ¿Se divirtieron? Sí. Lo importante es que se divirtieron, que pasaron tiempo juntos. Y bueno, lo más importante también es que tienes que darle like al video, suscribirte, comentar y compartir para que más personas tengan la oportunidad de ver los videos y así que el video llegue a más vistas. Nos vemos en el próximo video que vamos a hacer de retos o de cualquier cosa. Despídense, chao chicos. ¡Chao!